chicos, que Dios les bendiga. El día de hoy trabajaremos en el área de matemática los décimos. Como pueden observar ustedes aquí, tenemos escrito los décimos. ¿Qué son los décimos? Los décimos es la décima parte de un metro. Si se dan cuenta, en algunas clases anteriores o en años pasados hemos trabajado con el metro. Bien. El metro está compuesto por 10 partes iguales. Entonces aquí podemos observar esta gráfica de un metro. Bien, entonces el metro tiene 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pero si yo encontrara coloreado aquí, me está diciendo que dos partes, o sea, dos décimos de un metro. Entonces, lo voy a representar de esta forma, 0.2 metros. Si yo encontrara coloreado 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas, quiere decir que estoy ejemplificando 0.6 metros. Y se escribe así, 0.6 metros. Quiere decir que son 6 cuadritos de los 10 que representa un metro. Muy, muy bien, chicos. Cada uno de estos cuadritos se leen décimos. Quiere decir que un metro está compuesto por 10 décimos. Repitamos, un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, cinco décimos, seis décimos, siete décimos, ocho décimos, nueve décimos y 10 décimos. Quiere decir que los 10 décimos me representan un metro. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo encuentro pintada aquí en mi metro, encuentro pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, quiere decir que son 6 décimos. Y lo voy a representar 0.6 décimos, pero recuérdense que se tiene que escribir la M al final, representando el metro. Muy bien, chicos. Ahora quisiera explicarles que 0.6 décimos de metro, para escribirlos, para leerlo se diría 0.6 décimos, pero para escribirlo también podemos utilizar 0.6 décimos. Muy bien. Si tuviéramos 0.2, escribiríamos 0.2 décimos. Y así sucesivamente. Entonces, una de 10 partes que se divide un metro recibe el nombre de un décimo metro. Muy bien, chicos. Así es de que vamos a realizar otro ejercicio. Si yo les escribo 2 décimos, muy bien, 2 décimos, les estoy escribiendo con letras, ¿cómo me lo representarían ustedes con números? Entonces, con números quedaría 2 décimos. Así, fácil y sencillo. Muy bien. Entonces, chicos, ustedes van a encontrar unos ejercicios donde tenemos que practicar, porque más adelante conoceremos los números decimales, sumando y restando. Así es de que ustedes tienen que aprender a conocer los décimos en la recta numérica de un metro. Y la recta numérica de un metro hemos dicho que se divide en 10 partes. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vuelvo a repetir, si te encontramos una recta numérica que tendríamos divididas las 10 partes en nuestra recta numérica, encontramos pintadas, te encontramos pintados tres cuadritos, entonces se escribiría 0.3 décimos metros. Si encontramos hasta el 8, sería 0.8 décimo metro, pero si nosotros encontramos completo, si tenemos completo aquí el cuadrito, entonces quiere decir que es 1 metro y aquí pasa a ser un número entero. En la próxima clase trabajaremos los enteros y los décimos. Así es que chicos, por favor, realizando la tarea que se les indica.